Buenas tardes con todos, chicos. Hoy vamos a ver la clase de reacciones químicas de alcanos conmigo, Manuel Campos. No, la semana pasada, no. La última clase que tuvimos, vimos lo que es alcanos y también vimos hibridación de carbono y también vimos la introducción a la química orgánica y también la clase de enlaces que tuvimos. Hoy vamos a ver reacciones químicas de alcanos. ¿Está bien? Ahora, las reacciones químicas de alcanos. Hay tres tipos de reacciones con los alcanos, que es la halogenación, la combustión y la pirólisis, o también tiene otro nombre, creo que se le dice. Pero bueno, la halogenación, pues todos sabemos que los compuestos halógenos son el flúor, el bromo, el flúor, el bromo, el cloro y el yodo, ¿no? Pero lo que más se utiliza en alcanos es el cloro y el bromo, ¿no? Como todos sabemos. Ahora sí, la halogenación son reacciones de sustitución en las que un átomo de hidrógeno de un alcano es sustituido por un halógeno y el átomo de hidrógeno desplazado se combina con un segundo átomo de halógeno. A ver, ¿qué es a lo que se refiere esto? Luego lo vamos a ver acá en ejemplo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos que un alcano más un halógeno. Luego, esto de acá, por reacción química, que es por radiación ultravioleta, ¿no? Expuesto a la UV, que te sale un halogenuro de alquilo más ácido binario. Ahora sí. Esto de acá es una regla muy importante que sí la tienen que tener en cuenta para la reacción química de halogenación, que es que la halogenación que se va a dar entre compuestos siempre va a tener primero al carbono terciario, o sea, al primero que va a atacar y va a mover eso es el carbono terciario, luego al secundario y por último al primario. O sea, es como decir, tenemos en cuenta primero el carbono terciario, lo tenemos en la mira. Si tú tienes en la mira los tres, al primero que vas a atacar es al terciario. Si no hay un terciario, te vas por el secundario y así. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. A ver, este compuesto es 2,2,4 trimetilpentano, ¿verdad? Esta es la cadena carbonada más larga. Ahora sí, esta es la cadena carbonada más larga. Aquí vemos los metiles. Dos metiles, aquí hay tres metiles. Ahora sí, si este compuesto tú lo reaccionas con cloro 2, por V, es la reacción que te va a dar acá. A ver, aquí tenemos un carbono cuaternario, ¿verdad? Un carbono cuaternario. Los metiles, los que terminan en CH3, son los carbonos primarios. 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 Y aquí también. Este es un cuaternario, ¿por qué? Porque está unido a 4, 1, 2, 3 y 4. Este es un secundario, ¿por qué? Porque se une a uno y a otro también. Este es un terciario, ¿por qué? Porque se está uniendo a un primario, a otro primario y a otro secundario. Aquí se cuenta, como habíamos dicho ya, se cuenta a quién está unido, así para los carbonos terciarios, los secundarios y los primarios, ¿está bien? Ahora, si tú reaccionas esto con cloro 2, lo primero que vas a hacer es, como te había dicho acá, el orden, tienes que ver primero si es que hay un carbono terciario, le vas a poner ahí el cloro, ¿ya? Si es que hay un carbono terciario, pero si no hay un terciario, te vas por el secundario y así. Ahora sí. Aquí vemos, por ejemplo, un cuaternario, porque aquí, como te había dicho, va a sustituir un átomo de hidrógeno. Está bien, de hidrógeno, pero todos sabemos que el carbono cuaternario no tiene un átomo de hidrógeno. Entonces, por eso es que se va por el terciario. Ahora, aquí tenemos carbono terciario. A ver por ahí, por favor, tenemos un carbono terciario en este compuesto de acá. Aquí, como vemos, sí tenemos un compuesto terciario, que es este. Este es un compuesto terciario. Este compuesto terciario es el que se va a reaccionar con el cloro. O sea, este cloro, aquí hay dos cloro, ¿verdad? Un cloro va a ir acá. Este cloro
que va a reaccionar se va a mover acá. Ahora sí, y este sería el resultado. Aquí vemos a un metil. Los metiles no se cambiaron. Lo que ahora es el carbono terciario se convirtió en uno cuaternario porque le quitó ese hidrógeno y le puso cloro. Aquí me faltó poner más HCl, que es hidrógeno de cloro o cloruro de hidrógeno, ¿no? Pero en este caso aquí me faltó poner más HCl, ¿ya? Ahora, vemos que la reacción atacó el cloro, solamente un cloro atacó el carbono terciario, ¿no? Ahora, la reacción que se hizo, ahora, ¿cómo nombramos esta reacción nueva? Porque el cloro se metió, ¿no? Ahora sí, lo nombramos, como sabemos, por lo mismo que está acá. Sería 4-bromo, porque el bromo se encuentra en el número 4. Luego seguimos con los metiles. 2,4-trimetilpentano. No cambió nada, solamente la existencia del bromo que se puso ahí. Del cloro, perdón. Aquí me falló. Es cloro. Pero con el bromo es exactamente lo mismo. No cambia. ¿Está bien? Ahora sí. Luego lo vamos a practicar más adelante. Cuando terminemos. Ahora sí. En la combustión. Los alcanos son buenos combustibles al contacto con la llama. Se incendian en oxígeno del aire y desprenden dióxido de carbono y agua. Además de abundante calor. Aquí, alcano más oxígeno más calor, lo vas a reaccionar con el CO2, que es el dióxido de carbono, más agua más energía. Ahora, esta es una fórmula para hallar la combustión, para hallar la reacción de combustión. Todos sabemos que CnH2n más 2 es la fórmula global, ¿verdad? Ahora sí, si tú le pones más 3n más 1 sobre 2 O2, esto va a reaccionar con el NCO2 más 1 más N más 1 H2O. Ahora sí, esto es una fórmula muy importante que lo tienen que tener muy en cuenta porque esta fórmula es para la combustión. Ahora sí, esta fórmula la vamos a poner en práctica, ¿ya? Por ejemplo, buenas tardes chicos, perdón si no lo leí, está iniciando clase. A ver, vamos a poner ahora la fórmula. De la combustión. Me dan un momento. No puede ser. Uy, parece que no lo guardé. Ya. A ver, la fórmula de la combustión. Deme un momento. A ver. Uf, ya. A ver, la fórmula de la combustión, como habíamos dicho, es CnH2n más 2. Ahora aquí, más N, era 2n, perdón. 2n más 1 sobre 2. O2. Reaccionando. Por acá lo termino. Lo voy a abrir mejor en un momento. Tres n. Tres n más uno sobre dos. NCO2 más N más 1 más N más 1 H2O. Ahora sí, esta es la fórmula para hallar la reacción de combustión. Por ejemplo, si yo te doy un butano,
El butano es C4H10, ¿verdad? Todos sabemos eso. Ahora sí, tú lo que vas a hacer acá para hallar, si te dicen haya fórmula la reacción de combustión, lo que vas a hacer es reemplazar. Ahora, sabemos que N es el número de carbonos de este compuesto, ¿no? Ahora sí, como dice C4, reemplazamos nada más. Entonces aquí sería, a ver, dame un momento. Sería C4. Ahora te dice H2N. Aquí es 2N más 2. Ahora sí, 4. 4 por 2, ¿cuánto es? 4 por 2 es 8. Más 2. 8 más 2 es 10. H10. Más 3N. Ahora sí, 4 por 3 por 4, ¿cuánto es? 3 por 4 es 12, ¿verdad? 12. Ahora sí, 12 más 1, 13. 13 sobre 2. Porque sabemos que la mitad de 13 es 6.5, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar todavía acá en fracción. O2. Ahora sí, ¿la N cuánto era? La N era 4. 4 CO2. Más 4, ¿no? N sabemos que es 4. 4 más 1, 5, ¿verdad? 5 H2O. Ahora sí, esta sería la fórmula, ya sería con toda la reacción de combustión del compuesto de butano, ¿no? Pero ahora sí, ahora tenemos esto. La mayoría de veces no te piden así con fracción, te piden que sea un número entero. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a multiplicar por 2 todo el compuesto. 2 por 2. ¿Qué te quedaría? Aquí sería 2 CO4 H10 más, ahora sí, 2 con 2 se van, ¿verdad? Sería 13 O2. Reacciona. Ahora, 2 por 4, ¿cuánto es? Es 8, ¿no? 8 CO2 más 2 por 5, 10. 10 H2O. Ahora, esta ya es la fórmula completa del butano. La reacción del butano. Números enteros. Y así es como se trabaja reacciones. Reacciones es un tema muy importante. ¿Ya? Ahora, luego vamos a seguir practicando, pero ahora vamos con la halogenación, que también es importante. Ahora sí, la halogenación, como les había dicho, tienes que cambiar nada más de compuestos. Por ejemplo, si yo te pongo acá CH2, aquí un CH3 y aquí un CH3. A ver. Ahora, cadena carbonada más larga, como les había dicho, siempre traten de que la cadena sea la más larga posible y que tenga más sobrantes. Ahora sí, por ejemplo, si yo comienzo a encerrar esto, estaría bien, ¿no? O también puedo encerrar desde aquí para allá. Pero vamos a encerrar esto. La cadena es de 4 carbonos, ¿verdad? 4 carbonos. ¿Cómo se llama esta cadena? A ver, que alguien me diga cómo se llama esta cadena. Por ahí, que alguien me diga. Ahí, chicos, ¿están vivos? ¿Hay nadie? ¿Nadie recuerda? Bueno, a ver. Como les había dicho, para contar cadena tienen que tener en cuenta los radicales. Los radicales son los... Este es un radical. ¿Este radical cómo se llama? A ver, que no me sepan esto es porque no han practicado. ¿Este radical cómo se llama? Metil. Metil, ¿verdad? Este es metil. Un metil. Metil.
Ahora sí, ¿por qué lado vas a enumerar? ¿Por el lado de acá o por el lado 2? ¿Por el lado 1 o por el lado 2? Uno. Por el lado 1, muy bien. ¿Por qué? Para enumerar una cadena tienes que tener en cuenta los radicales. El lado que esté más cerca al radical, por ahí vas a enumerar. En este caso, aquí sería 1, este es 2, este es 3 y este es 4. Pero si yo enumerara al revés, este sería 1, este sería 2, este sería 3. El radical estaría en el número 3 y si yo enumero de acá, estaría en el número 2. Entonces me conviene enumerar de acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo se llamaría esta cadena? ¿En qué Dos número se metil, encuentra el metil? dos metil, En el 2. 2 metil. but ¿Cómo se llama la cadena de 4 carbonos? but But. El prefijo. Ano. Butano, ¿verdad? Ahora, si te, por ejemplo, si te piden que lo reacciones con cloro, ¿cómo harías? A ver, si te piden que lo reacciones con cloro, ahora vamos a borrar porque creo que ya lo hice mucho. Ya, voy a escribirlo de nuevo. Ahora, si te piden que lo reacciones con cloro, esta se llama la reacción de halogenación. Lo que tienes que hacer es buscar al carbono terciario. Primeramente busca un terciario. Si no encuentras el terciario, vas por el secundario. Y si tampoco es secundario, vas por el primario. ¿Está bien? Ahora sí, vamos viendo. ¿Este qué tipo de carbono es? Primario, secundario, terciario o cuaternario, tal vez. ¿Qué tipo de carbono? Primario. Primario, ¿no? Como habíamos visto ya, los tipos de carbono, primario. Ahora, los carbonos que terminan en CH3 son primarios, ¿no? Primarios, primarios. Solo en alcanos, ¿ah? Ahora sí, ¿este CH2 qué es? ¿Qué tipo de carbono es? Segunda. Secundario, muy bien. ¿Por qué? Porque se está uniendo a dos Malo. carbonos. Se está uniendo a un primario y a este de acá. ¿Este de acá qué tipo de carbono es? Terciario, ¿no? ¿Por qué? Porque se está uniendo a dos primarios y a un secundario. Ahora sí, el cloro, como te había dicho, solamente un cloro ataca. ¿El cloro a cuál crees que va a atacar primero? Por ahí, a ver. ¿A quién va a atacar primero el cloro? A ver, el cloro es compuesto de halogenación. Ahora sí, la halogenación ataca primero el terciario, como había dicho, luego al secundario y luego al primario. Pero preferencia el terciario. Le quita ese hidrógeno. Entonces, a ver. Entonces, aquí sería, le agregas una rayita, y aquí sería cloro. Y me borras ese hidrógeno porque ya te lo quitó el cloro. Y esto ya no estaría en tu reacción. Solamente sería aquí más. Pero ¿a dónde se fue ese hidrógeno y el cloro que estaba acá? Aquí. Pones HCl, que es el cloro y el hidrógeno que se fueron de este compuesto. Entonces, ahora, para nombrar de nuevo, vamos a nombrar primero, de la misma manera, el 1, el 2, el 3, cadena carbonada más larga, ¿no? Cadena carbonada más larga. Ahora sí, a ver, este es 1, 2, 3, 4. Ahora sí, a ver, ¿dónde se encuentra el cloro y el metil? Se encuentran en el carbono número 2. Ahora sí, ¿cómo lo vamos a nombrar? Este cloro, pues sigue siendo cloro, ¿no? No, no va a cambiar nada. Entonces ponemos 2 cloro. A ver, ¿por qué pongo primero el cloro y no el metil? Como les había dicho, sí tienes que respetar el orden alfabético.
¿no? Ahora sí, el orden alfabético, la M está después de la C. Entonces, seguimos poniendo el cloro, ¿no? Cloro, coma, 2-metil. ¿Y cómo se llama la cadena? La cadena es de 4. 2-metil, butano. Y esto sería la reacción de halogenación. La reacción de halogenación es muy fácil. Solamente el cloro o el bromo va a atacar al carbono terciario. Y si no hay un terciario, se va por el secundario. Es lo único en halogenación. Lo más complicado, bueno, lo que me se dificultó aprender es la combustión. La combustión es un caso aprenderla. Ahora sí, vamos a seguir practicando, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo el CH3, CH2 y CH3. ¿Cómo se llama este compuesto? A ver, chicos, participen. ¿Cómo se llama este compuesto? Si no, pueden activar su micrófono ahí al chat, no hay problema. Miren, este compuesto tiene 3 carbonos. ¿Cómo les había dicho que se llama el de 3 carbonos? Bueno. Propano, ¿no? Prop. El de 3 es prop. Su prefijo, an. Propano. Ahora sí. Ahora, si yo te digo que se va a reaccionar con bromo, ¿qué bromo va a ir? ¿A cuál? ¿Este de acá qué tipo de carbono es? ¿Se cortó por ahí? Chicos, se cortó, creo. Bueno, voy a seguir ya. Por ejemplo, este de acá es... es el carbono primario, ¿no? Acá, como se está uniendo al de acá y se une también al de acá, es un secundario. Como te había dicho, en halogenación primero te vas por el terciario y si no está el terciario, te vas por el secundario y si no hay secundario, te vas al primario. Ahora sí, como no hay terciario, solamente hay secundario y primario, ¿por cuál vas a ir? Por el secundario, ¿verdad? Ahora sí, pones acá CH3. Bromo. Ahí, chicos, perdonen, se me fue el internet. A ver, ¿dónde nos quedamos? Por favor, me pueden decir. Chicos, ¿están por ahí?
¿Me pueden decir por dónde nos quedamos? Para repetirlo. Del bromo. Ah, ya. Nos quedamos por el bromo, ¿no? A ver, por aquí el chat. Por el bromo. Entonces voy a borrar esto. Todavía. Ahí está avanzando y se me fue el internet. Ahora sí, ya. CH3. CH2. CH3. Reaccionado con bromo. 2. Ahora sí. Como les había dicho, tiene que primero ubicar a los carbonos primarios, secundarios, terciarios, ¿no? En este caso, este de acá, este carbono, ¿qué es? ¿Primario, secundario, terciario? A ver, el carbono que se une a otro carbono solamente a uno es primario. El que se une a dos es secundario. Y el que se une a 3 es terciario. Y también está el de 4, que se une a 4 es cuaternario, ¿no? Ahora sí, este se está uniendo solamente al de acá. Entonces, este es primario. Ahora, si yo te pregunto por este, este también solamente se está uniendo al de acá. Es primario. Y ahora, este de acá todavía no se le cuenta porque es reacción ya. Ahora sí, este se está uniendo a 2, ¿no? Se une a 2. Miren, se une a 2. Este es secundario. Ahora sí, vamos a reaccionar con el bromo. Ahora sí, a ver. La reglita que les había dado es terciario, primero, luego secundario y luego primario. Ahora, ¿tenemos carbono terciario en este compuesto? No. No, ¿verdad? Entonces te vas por el secundario. Ahora el secundario va a reaccionar con bromo. Entonces sería CH3. CH3. Ahora sí, ¿por qué? Aquí tiene un H2 y aquí tienes un H nada más. ¿Por qué le quité un hidrógeno? Porque en la reacción de halogenación se le quita un hidrógeno y se le pone al bromo o al cloro también, cualquiera. Ahora sí, ya se reaccionó con el bromo, ¿verdad? Y esto todavía se va a sumar más HB, que sería hidrógeno bromoso, creo. Sí, ya. Ahora sí. En un momento. Ya. Ahora sí, ¿cómo llamamos a ese compuesto? Cadena carbonada más larga, ¿no? Carbonada. Cadena carbonada más larga es esa. Ahora sí, ¿en qué número se ubica el 2? El bromo, perdón. Ahora, si yo comienzo a enumerar por cualquiera de los lados, me va a quedar exactamente lo mismo. Entonces, vamos de izquierda a derecha. Este es el 1, este es el 2 y este es el 3. El bromo se encuentra en el número 2. Entonces ponemos 2, bromo. 2 bromo. Y ahora, la cadena carbonada de 3 carbonos, ¿cómo se llama? Por ahí, a ver, cadena carbonada de 3, ¿cómo se llama? Ya le habían dicho. Propano. Propano. ¿Ya ven? Y así es como se hace la reacción de halogenación. Reacciones. El que sí he visto en temas de examen es combustión. Ahora sí, vamos de nuevo con otro, ¿ya? A ver, se me sale mal. A ver, vamos por ejemplo con el CH3. Aquí un cuaternario. Ahora sí, a ver, si yo te digo este compuesto
va a reaccionar con bromo también, bromo. ¿Qué haces? Como les había dicho, primero encuentren los tipos de carbono. A ver, vamos a encontrar todos los tipos de carbono. Este carbono, ¿qué es? Primario, secundario, terciario, primario. Primario. Primario, ¿no? Muy bien. ¿Por qué es primario? Vamos a ponerlo con el uno. ¿Por qué? Porque se está uniendo solamente a uno, ¿no? Primario. Ahora sí, vamos con este. Este de acá también se está uniendo solamente a uno. A este de acá, ¿no? Se une solamente a uno. Este también es primario. Ahora sí. Este, ¿qué es este? Cuaternario. ¿Por qué? Porque se está uniendo al del costado, al de arriba, al del otro costado y al de abajo. Entonces, este es cuaternario. CT. Ahora, este de acá, el CH2, ¿qué tipo de carbono es? Secundario. Secundario, ¿no? ¿Por qué? Porque se está uniendo al cuaternario y al primario. Secundario, muy bien. Ahora sí, este, ¿qué tipo de carbono es? Primario. Primario, muy bien. ¿Este qué tipo de carbono es? Secundario. No, terciario. Terciario, muy bien. A ver, ¿por qué es terciario? Porque se une al cuaternario, se une al de acá y el de abajo también. Entonces sería terciario. ¿Este de acá? Primario. Primario. Y este también es primario. Ahora, como les había dicho, para la reacción de halogenación se considera primero el terciario, luego el secundario y luego el primario. Ahora, ¿el bromo a quién creen que va a atacar acá en el compuesto? ¿A quién atacará en todo este compuesto? A ver, chicos. A quien va a reaccionar, o yo le digo atacar, es al terciario, porque tengan en cuenta que primero se le considera al terciario, luego al secundario y luego al primario. Pero si tienes un terciario, es con eso. Entonces aquí, a ver, tenemos aquí un primario, otro primario, por acá, un cuaternario, un secundario, un primario, otro primario. Otro primario, y miren, aquí tenemos un terciario, miren. Entonces, ahí es donde va a atacar el bromo. Entonces, dime un momento. Entonces, se va una H y le ponemos bromo. Porque en la reacción de halogenación, le quitas una H y reacciona con el bromo o el cloro. Ahí le ponemos el bromo. Ahora sí, ¿cómo nombramos a este compuesto? ¿Cómo lo nombramos? Ahora sí vamos a nombrar. A ver, ¿cuál sería la cadena carbonada más larga? A ver, si yo comienzo por acá, ¿cuál sería la cadena carbonada más larga? Yo creo que sería esta. ¿Verdad? ¿O estoy mal, chicos? ¿Esa sería la cadena carbonada más larga o no? Ahora sí. ¿Por qué lado voy? ¿Por el de la derecha o el de abajo? ¿Por qué lado comienzo a enumerar? A ver, por ahí. ¿Por la derecha o por abajo? A ver, chicos, abajo. Ximena me dice por abajo. A ver. Vamos, chicos, participen. No hay problema. Aquí estamos para aprender. Todos se confunden. Participen, participen. A ver. ¿Por qué lado comienza a enumerar? ¿Por abajo o por la derecha? Ah, bueno, creo que para ustedes es la izquierda. Pero bueno, ya por la derecha.
Por este, por este, por este. ¿Por este o por el de abajo? Vamos, chicos, a ver, participen. ¿Por cuál vamos a comenzar derecha. A enumerar? ¿Por dónde me dijiste? Derecha. Derecha. A ver, ¿por qué es la derecha y no el de abajo? A ver, si yo comienzo a enumerar por acá, este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3, este sería el 4 y este sería el 5, ¿verdad? Ahora, si yo comienzo a enumerar, como dijo por ahí Ximena, este, el 1, este el 2, este el 3, este el 4 y este el 5. A ver. Exacto, Ximena, muy bien. Se comienza a enumerar por el lado más cercano al radical. A ver, este de acá está en el número 2, si comenzamos por la derecha. Y este de acá está en el número 3, si comenzamos por abajo. Entonces, ¿por dónde vamos a enumerar? Por la derecha, ¿no? Que es los verdes. Muy bien. Entonces, vamos a nombrar. ¿Qué pongo primero? ¿Los metiles o el bromo? A ver, por ahí. ¿Qué pongo primero? Etil. ¿Hay etil? ¿Dónde hay un etil, Ximena? Yo veo puros metiles y un bromo. A ver, chicos, ¿cuál iría primero, los metiles o el bromo? Ya, por eso les estoy preguntando, Ximena. A ver, ¿quién creen que va primero en el orden alfabético? Como les había dicho, ¿quién va primero en el orden alfabético? ¿El metil o el bromo? A ver, ¿la M o la B? La U. La B de... ¿De qué es la B? La B de barco. ¿Cuál va primero? La B, ¿no? Entonces, el primero que vas a poner es el bromo. ¿En qué número se encuentra el bromo? El bromo se encuentra en el número 2. 2. 2 bromo, ahora siguen los metiles. ¿En qué número se encuentran los metiles? Se encuentran en el 2 también y en el 3. Hay 2 en el 3 también. Entonces ponemos coma. 2, hay 1 en el 2, como habíamos dicho. Y hay 2 en el número 3. Miren, ahí hay 1, ahí hay otro. Entonces sería 3, 3. Ahora, cuando yo tengo 3 metiles, ¿qué le pongo? ¿Le pongo metil o qué le pongo? ¿Quién va primero? A ver, ¿qué le pongo? Como les había dicho, si ustedes ven 2, es D. Si ven 3, es TRI. Si ven 4, ya, eso es otra cosa. Ahora, si ven 3, es TRI, ¿no? TRI. Trimetil. Trimetil. Ahora sí. La cadena tiene 5 carbonos. ¿Cómo se llama una cadena de 5 carbonos? Ven. Pent, ¿no? Pent, como habíamos dicho. Pent. Pentano. Porque se le pongo... Ahora, cuando es de 5 se le pone pent, ¿no? Pent. Pero luego se le agrega el ano porque es un alcano, ¿no? Ahora, creo que no se saben cómo los números de carbonos tienen que repasar, ¿eh? Por ahí también si necesitan un repaso, no hay problema. Yo estoy libre en las noches. Ahora sí. Vamos a seguir, ¿ya? Ahora sí. Vamos a poner ahora un último compuesto de halogenación, porque luego sigue combustión. Vamos a poner, por ejemplo... El CH3, un CH2, un CH, aquí un CH3, para que esté bien. Ahora sí, este compuesto, a ver, así al ojo, dígame, ¿cómo se llamaría este compuesto? Así, sin reacción ahorita, así nada más, ¿cómo se llamaría este compuesto?
A ver, vamos chicos, ya les he enseñado ya a cómo nombrar compuestos. Este compuesto, a ver, si tiene cuatro carbonos, una cadena de cuatro, ¿no? ¿Por qué no puedes agarrar todos acá? Aquí te va a sobrar uno, que es el radical. El radical se va a llamar metil. Ahora, como vas a enumerar por la cadena carbonada más larga, y luego vas a enumerar por la que esté más cercano al radical, sería 2. 2 metil es tiene 4 carbonos la cadena, se va a llamar but. Sería 2 metil butano, ¿no? Ahora sí, vamos a seguir. 2 metil butano. Ahora sí, esto reacciona con bromo. Creo que aquí le ponen un triangulito también para que sea la luz ultravioleta. Bromo 2. Ahora sí. Esa reacción, como te había dicho, tienes que ubicar los tipos de carbono. Ahora sí, este carbono, ¿qué es? ¿Primario, secundario, terciario, cuaternario? Primario. Primario, ¿no? Este carbono también es primario y este también es primario. ¿Este carbono de acá qué es? Terciario. Terciario. Dime, Ximena, dime. Escríbeme. Ya te confundiste, Ximena. ¿Por qué primario? Está bien, Ximena. Ahí te voy a dejar mi número más adelante. Y luego me escribes y te doy un repasito. No hay problema. Ahora sí. Aquí, por ejemplo, el CH2. ¿Qué es el CH2? Es el secundario, ¿no? Como habíamos dicho. Secundario. ¿Por qué? Porque se está uniendo a un primario y a un terciario. Ahora sí. Ahora sí, denme un momento. Ahora sí, voy a seguir, ¿ya? Ahora sí. Ahora, como les había dicho, el bromo al primero que va a hacer reacción es al terciario. Y si no hay terciario, se va por el secundario. Como aquí sí veo un terciario, se va a venir acá el bromo. Vamos a ponerlo con negro para que se note. Aquí se va a venir el bromo. Pero recuerden que al venir el bromo, se va un hidrógeno. Y así sería la reacción del 2-metil-butano. Ahora sí. Como ya se puso el bromo, esto ya se reaccionó. Lo agarramos y ponemos acá el ácido binario, que sería más H. Ahí está. Y esta sería la reacción del compuesto. Ahora sí vamos a nombrar al compuesto, ¿ya? A ver, cadena carbonada más larga. Yo creo, no lo sé, ¿qué es esta? A ver, ¿estaría bien esta cadena carbonada? Yo creo que sí, ¿no? Porque tiene 4 carbonos. Y si voy hacia abajo, va a ser exactamente lo mismo. Ahora sí, cadena carbonada de 4 se le va a llamar butano, ¿no? Ahora sí. Butano, como habíamos dicho. Y este de acá, que sobra, que es el radical, ¿cómo se llama este radical? Chicos, ¿cómo se llama? Vamos, chicos, ¿cómo se llama? Se le llama metil. Metil. Ahora sí, yo les pregunto, ¿quién va primero, el bromo o el metil? Bromo. Bromo, muy bien. ¿Por qué bromo? Porque está primero en el orden alfabético. ¿En qué número se encuentra el bromo? A ver, ¿por qué lado vas a enumerar? ¿Izquierda o derecha? Izquierda o derecha. A ver, ¿por qué lado comienza a enumerar? ¿Izquierda o derecha por la cadena? ¿Por la derecha o por la izquierda? ¿Por cuál lado comienza a enumerar? A mi parecer, yo creo que por la derecha, porque está cerca a un radical, ¿no? Como habíamos dicho, si está más cerca radical, por ahí se comienza a enumerar. Entonces,
Ese sería 1, ese sería 2, ese sería 3, ese sería 4. Ahora sí, seguimos, ¿ya? ¿Dónde se encuentra el bromo? En el 2. 2 bromo. 2 bromo. Coma. ¿Dónde está? Aquí tenemos un radical que es metil. También se encuentra en el 2. 2 metil. Es una cadena de 4. ¿De 4 cómo se llama? Butano. 2 metil, butano. Ahora, esa sería la reacción de halogenación con bromo. Ya ven, chicos, no está difícil. Es fácil la halogenación. ¿Sí me da tiempo? ¿Sí me da tiempo para hacer un problemita de combustión? Ahora sí. Por ejemplo, si yo te digo el CH3. Perdón si me salió así. Aquí un CH2. Y aquí un CH3. En combustión, ojo, esto va a ser en combustión. Combustión. Que aquí te va a pedir con CO2 más H2O. Ah, no, me salió horrible el más. Más H2O más energía, también creo que era. Más energía. Energía. Ya, como les había dicho, hay una fórmula. La fórmula para hallar eso es CnH2n más 2 más 3n más 1 sobre 2 O2 reacción NCO2 más n más 1 H2O. Ahora sí, como les había dicho, si yo te pongo este compuesto, ¿cuántos carbonos tiene? A ver, chicos, ¿cuántos carbonos tiene ese compuesto? 3, ¿no? Ahí lo pueden contar. Aquí veo 1, aquí veo 2 y aquí veo 3. Ahora sí, como hay 3 carbonos, tiene 3, pues, ¿no? Entonces ponemos C3. Ahora sí vamos a reemplazar. Aquí dice, como ya sabemos que este N es 3, H2N más 2. Aquí sería H2, 2N. Ahora, 3 por 2, ¿cuánto es? Es 6, ¿no? Más 2, 8. ¿Ya ven? Y ni siquiera tuvimos que contar los hidrógenos de acá porque va a estar contando mejor con la fórmula, ¿no? Ahora sí, aquí sería más 3N. ¿Cuánto es N? N es 3. 3 por 3, 9. Más 1, 10. 10 sobre 2, ¿no? Que 10 sobre 2, pues es 5, ¿no? Por las puras iba a poner 10. Esa fórmula que le han pasado, supongo, ahí a su grupo, es muy importante para la combustión, ¿ya? 5 o 2, si no me confundo. 5 o 2. Ahora sí, esto, reacción, luego sigue NCO2. ¿Cuánto vale N? N vale 3. 3CO2. Ahora sí, aquí es N más 1. ¿Cuánto es N más 1? ¿Cuánto es N? N es 3, ¿no? Más 1, 4. 4H2O. Y esta sería la reacción de combustión de este que se llama propil, ¿no? Este de acá se le llama propil porque tiene 3, propil. Ahora sí, con combustión, esta sería tu respuesta. Lo hallamos de forma más rápida ¿por qué lo hallamos de forma más rápida? Por la fórmula. Esta fórmula es importante, chicos, cópienla, cópienla. Si pueden por ahí, no sé, sáquenle foto, no sé. Pero es muy importante para no estar haciendo tanto cálculo. ¿Ya? Ahora sí vamos con otro. Vamos con el último, ya, chicos.
A ver, si yo pongo aquí CH3, aquí pongo CH, aquí un CH3, aquí un CH2, y aquí un CH3. Ojo, que aquí no te estoy pidiendo nomenclatura, te estoy preguntando ahora cuántos carbonos tiene el compuesto. A ver, comiencen a contar, chicos, cuántos carbonos tiene el compuesto. A ver, chicos. Ese compuesto, la cadena de 4. Sí, pero no te estoy preguntando acá la cadena, te estoy preguntando cuántos carbonos hay en todo el compuesto. Claro, la cadena es de 4, ¿no? Pero la cadena normalmente es para halogenación. Aquí en combustión la cadena no importa mucho. Aquí la cosa es cuántos carbonos hay. Sí, en todo, en todo. En todo el compuesto, ¿cuántos carbonos hay? ¡Estoy ocupada! 5. Muy bien, 5. No hay 5 carbonos. Ahora sí, como sabíamos, la fórmula... Voy a apuntarlo acá la fórmula para que lo tengan ya. Ah, lo voy a apuntar con él. Perdón, chicos, es que mi familia ya llegó. Supuestamente se fue de viaje, pero ya llegaron. H2N más 2. Más 3N más 1 sobre 2 O2 reacción N CO2 más N más 1 H2O. Esa es la fórmula ya. Perdonen si me salió mal, pero soy malo todavía para esto de Paint. Ahora sí. ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 5, ¿no? C5. Es lo único que tienes que saber. Para contar hidrógenos, me aburre. Entonces ponemos acá C5. Sabemos que N es 5. Ahora sí reemplazamos. Aquí dice 2N. Entonces 2 va a multiplicar a N. 5 por 2, ¿cuánto es? 5 por 2 es 10, ¿no? Más 2, 12. 12, muy bien. Ahora sí seguimos. 3N, 3 por 5, porque sabemos que N vale 5, ¿no? N es igual a 5. 3 por 5, 15. Más 1, 16. 16 entre 2. Entre 2 es 8. Muy bien, por ahí me están siguiendo. 8. O2, reacción, ¿cuánto vale N? N5, ¿no? 5 CO2. Más N más 1, ¿cuánto es? N vale 5, más 1, 6. 6 H2O. Y esa sería la reacción de combustión de este compuesto. Que ¿cómo se llamaría este compuesto? Si es cadena de 4 y tiene un metil, sería 2-metilbutano, ¿no? Impresionante, por ahí dicen. Ya ven, esta sería reacción de combustión. Muy bonita esta clase. Para mí fue una de las más hirientes en mi preparación. Ahora sí. Esta sería la reacción de combustión de... Y así se haya reacciones de combustión. Es muy fácil, chicos. Solamente es cuestión de práctica. Luego lo ves como algo papayita nada más. A ver, vamos a poner una última, ¿ya? Pero la fórmula de abajo no lo borro porque si no, voy a sufrir. Ya, a ver. Ahora sí. Pongamos acá un CN... No, perdón. CH2. CH. CH. No, aquí es CH2. Aquí es CH3. No. CH2. 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 CH3.
Exacto, cuando pide reacción de combustión, lo único, si tú te sabes la fórmula que yo te estoy dando, lo único que vas a aplicar es la fórmula, nada más. Pero bueno, creo que también más energía es cuando reaccionan ya con energía, pero no lo he visto muchas veces. Cuando yo banqueaba, pues, no lo he visto con energía, pero bueno, ya. Ahora sí, esta cadena es de, ¿cuántos carbonos tiene esta cadena de acá? Esta de arriba. ¿Cuántos carbonos tiene? A ver, chicos. Tiene 6, ¿no? Entonces ponemos acá carbono 6 y esto es igual a N. Ahora sí, vamos a reemplazar con la fórmula que tenemos. Aquí sería C6. ¿H cuánto? ¿H cuánto, chicos? ¿H cuánto? A ver. ¿H cuánto, chicos? Por ahí, a ver, díganme. Aquí, 2N más 2, te dice. 2N más 2. ¿Cuánto vale N? 12. Muy bien, pero dice 12 más 2. ¿Cuánto es? 14. Uy, esto me salió muy junto. Más 3N. ¿Cuánto vale N? N vale 6. 6 por 3, ¿cuánto es? 18. Más 1, 19 sobre 2. Porque 19 tiene mitad, pero no es entero. Es con decimal, pero vamos a ponerlo así nada más. Ahora sí, esto sería O2, reacción. ¿Cuánto vale N? N vale 6, ¿no? Como habíamos dicho, 6 CO2 más N más 1. ¿Cuánto vale N? N vale 6 más 1, 7. H2O. Ahora sí, ya tenemos. A ver, por ahí me dicen. Muy bien. 6 y 7, H2O. Ahora sí, pero esto lo quieren con números enteros la mayoría de veces. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces con este compuesto si te piden enteros? Y eso, como está en decimal, te friega todo, ¿no? Lo que haces es ponerlo así, lo pones, lo encierras y dices, ah, ya. ¿Quieres en enteros? Te multiplico por 2. Y listo. Lo que haces acá es nada más reemplazar. Ahora, 2 por C6, ¿cuánto te da? 12C6, pues, ¿no? 12C6, H14. Aquí no cambia nada, solamente por afuera. Ahora sí, como estoy multiplicando por 2 y divide entre 2, se va. Aquí sería 19 o 2. Reacción. Ahora sería, el 2 sigue, ¿eh? Solamente aquí se fue con este. 2 por 6, ¿cuánto es? Es 12, ¿no? 12. 12 CO2. Más 2 por 7. Este 2 se está multiplicando solamente a este de acá, al de acá y también al de acá. Nada más. Ahora sí, 2 por 7 es 14. 14. H2O. Y esta sería la reacción de combustión de esta cadena de 6. Esta cadena de 6, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama una cadena de 6? A ver, por ahí me escribieron al chat. Hexano, hexano. Muy bien, muy bien. Hexano. Yo esperando que active su micro. Ya. Ahora sí. Seguimos. Ya. Como les había dicho, es un hexano. Ahora sí, si le piden reacción de combustión, aplica fórmula nada más para no estar haciendo tanta cosa que te hace hacer tu profesor de química. Yo tenía un profe que me hacía desarrollarla. Ya. Lo único que tienen que hacer ahí es aplicar fórmula, chicos. No está difícil. Y bueno, conmigo será hasta la próxima semana, chicos. Espero que hayan entendido. Si no han entendido y pues quieran repasar lo de las semanas pasadas, aquí les voy a dejar mi número, no hay problema. Ahí me escriben y todo chido, yo les ayudo. ¿Ya? No hay problema. Cuídense, chicos, y gracias.